Electorales, Ricardo Argentino Bussi, candidato a gobernador, Mario Casalís, candidato a legislador por la zona oeste. Bienvenido a los primeros. ¿Cómo están? Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. ¿Lista única? Sí, claro. Como ¿No se han modificado los nombres que usted había presentado en septiembre en el programa? No, aparte, bueno, estamos absolutamente en contra de este sistema electoral que, además de ser totalmente tramposo, es absolutamente costoso. Así que, como estamos en desacuerdo, no lo aplicamos. Vamos con esta, no somos como otros candidatos que están de desacuerdo, pero lo aplican. Nosotros estamos de acuerdo, pero no lo aplicamos. Sí, pero no. Así sí, sería. Pero no, ¿no? Típico radical, sí, pero no. O no, pero sí. Siempre en el medio, confuso. ¿Es necesario hacer una reforma drástica bien arranque el gobierno después de octubre? Sí, claro que sí. Una reforma constitucional, a fondo, para achicar el gasto político a la mínima expresión, liberar recursos y aplicarlos a la comunidad. Y para terminar con este sistema electoral que es nefasto, es espantoso. Tenemos 18.000 candidatos en Tucumán. 18.651, casi llegamos a los 19.000. Es una barbaridad. Somos otra vez. Se redujeron los partidos municipales, que otra vez, y otra vez la mala noticia del país, ¿no? Otra vez la vergüenza, otra vez el espanto en Tucumán, el escándalo. Y Ricardo, en este caso, por ejemplo, ustedes en el gobierno o en el lugar que les toque estar, ¿cuál es la propuesta que harían ustedes en la reforma política sobre este tema? ¿Lista única, lista sábana? ¿Cuál es la mejor opción? Eso es un tema discutible. Lo que está claro es que este sistema no. Un sistema de lista única, electrónica, o lista única de papel, pero así no. Este carnaval, este festival electoral es espantoso. No solamente es confuso, es antieconómico, es fraudulento. No tiene ninguna ventaja. Solamente para la trampa. La única contenta de todo esto es la trampa, el fraude, la mentira, ¿no? Mario, tantas veces dijiste que no y ahora aceptaste la propuesta. No, porque según los muchachos de los partidos, fútbol, aclaro, sí, que ahora tiene más candidatos que jugadores, se ve que resultó el lanzamiento de los partidos de fútbol. ¿Por qué decidiste aceptar la propuesta de Ricardo Bussi? Bueno, la propuesta la acepté fundamentalmente porque en el 2013 sufrí un saqueo violento. Soy dentro de los 18.000 y tantos candidatos el que casualmente me encontraba en el negocio para controlar que esté todo bien, y sufrí un saqueo de mínimamente 50 personas. Es un negocio de vida que tenemos en la zona de Villa Luján, y aparte de eso, del daño que me han producido, se llevaron la mitad de mi esfuerzo. Ya en este último tiempo tenemos gente que vienen armada, nos golpean, nos roban. Entonces estoy fundamentalmente harto de la inseguridad. Entonces, es algo que, digamos, no lo puedo, veo las distintas víctimas de todo tipo y me siento totalmente identificado. Por eso es un poco extraño de encontrarme con amigos acá, que siempre hablamos de fútbol, tenga que hablar de cosas muy importantes como es el futuro del Tucumán. Entre lo que te quería contar es de que nosotros, digamos, soy contador, licenciado en administración de empresas, estuve 10 años en la AFIP, y actualmente hace 10 años que trabajo en discapacidad. Eso me permitió a mí andar por todo el interior de estos últimos 10 años y veo que realmente la gente la está pasando muy mal. ¿Cómo se cambia esa realidad, Mario? Esa realidad se cambia fundamentalmente con políticas que tienen que ver con achicar el gasto, que es lo que acaba de decir acá Ricardo. Tiene que haber, por ejemplo, tenemos una batería de proyectos para la legislatura en los cuales hay cosas como, por ejemplo, bajar la alícuota de ingresos brutos. La alícuota de ingresos brutos era el 2,5 y era elevada para todo lo que es Tucumán. Esa alícuota, con la empleomanía que empezó con Alperovich, lo subieron al 3,5% en el año 2012. Posteriormente, siguieron incorporando gente al Estado y la alícuota subió al 5% en el 2018. El comerciante, obviamente, tengo muchos amigos y mis oficinas están en el centro, veo que tienen problemas, tarifas altas, combustible, tasas de interés impagables, deudas impositivas. El Estado está presionándolos permanentemente, inspecciones. Entonces, claro, mucha gente que no puede, digamos, de alguna manera tratar de defender su negocio, cierra porque quizás tiene otra posibilidad de ingreso. Y otros sobreviven. ¿Y qué pasa? ¿Por qué odia la gente a los políticos? Porque realmente la gente tributa y ve por televisión el despilfarro que hay en cuanto a la cantidad de plata que se mueve. Tucumán recauda
2.000 millones de pesos mensuales, ingreso bruto es 1.600 millones mensuales, y gran parte de eso se despilfarra. Entonces, es importante achicar los gastos de la política, ¿para qué? Para que nosotros, por ejemplo, tenemos un 6% es el gasto en seguridad en Tucumán, el más bajo del NOA. Tiene que ser por lo menos un 12% como es en Salta. ¿Para qué? Para darle equipamiento a la policía, para darle, digamos, entrenamiento, para darle balas. La gente tiene que pagar para que puedan ir al polígono. Es una verdadera vergüenza. Tenemos amigos de la brigada que jugamos al fútbol con los chicos, que están ahora en Yerba Buena, y me dicen, no tenemos ni siquiera baños. ¿Cómo puede ser posible que la gente se muestre en un lugar sonriente, despilfarrando la plata de todos y que estén matando gente en toda la provincia? Y en este caso, Ricardo, falló la reforma del Código Procesal Penal. Hay que hacer una nueva reforma, hablando en materia de seguridad, porque Mario decía lo que le pasó a él. Y la gente sufre hoy una doble violación. Cuando lo roban, cuando la justicia no responde, y encima el victimario agrede y amenaza a la víctima. Sí. Estamos con los valores confundidos, ¿no? Sí, la justicia es la corresponsable en materia de inseguridad. La justicia no da respuestas. Los fiscales y los jueces atienden siempre al victimario y nunca a la víctima. Tenemos que cambiar esta lógica peronista que tanto daño nos hizo, ¿no? Este garantismo zaffaroniano que tanto impregnó a la justicia tucumana del lado del colonialismo que propuso el peronismo, nos hizo mucho daño. Y hoy tenemos delincuentes que actúan con total impunidad total. Saben que no les pasa nada. En Tucumán es más fácil salir a robar que ir a laburar. Y tenemos que cambiar esta lógica. Tenemos que proteger a la gente, tenemos que tener un Estado más pequeño, eficiente, con menos costos y menos plata para política, por supuesto. Bueno, tenemos un legislador de la provincia de Tucumán. Nos cuesta a los tucumanos 80 millones de pesos al año, Ángel. 80 millones. Si logramos eliminar una banca de legislador, podríamos comprarnos 80 patrulleros por año. Ahí está el gasto. ¿Fue realidad hablar de la realidad crudamente o fue una muy buena estrategia política o de marketing, como se dice comúnmente, instalar el tema y hacer la bandera propia el tema de la inseguridad? Nosotros nos hacemos, eco, habla del tema. Nos hacemos eco de lo que dice la gente. Nosotros estamos para interpretar a la comunidad. Cuando salimos a los barrios, cuando vamos al interior, cuando vamos a las ferias, cuando vamos al peatonal, los sábados, en todo momento estamos en contacto con la gente y sabemos lo que pasa en Tucumán. Y lo más importante, sabemos lo que hay que hacer. Porque no es verso esto, esto no es un cuentito radical. Esto es, sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Porque tenemos el temperamento, tenemos el carácter, tenemos la decisión política de llevar adelante. Acá hay que ajustar el gasto de la política, sacarle dinero a la política y devolverse a la comunidad con instituciones que funcionen. Tucumán no funciona. El desafío del próximo gobierno, que no me cabe duda que va a ser la Fuerza Republicana, va a ser poner de pie la provincia y hacerla funcionar. Ricardo, y la estrategia para estrategia, o sea, el trabajo de campaña para este último mes, porque ya está comenzando, ¿va a ser el mismo que dijiste? ¿No vas a hacer acto, no vas a hacer lanzamiento, sí caminatas y encuentro con la gente y tus distintos candidatos, en este caso Mario en el oeste, en la capital? Todos estos actos que se ven por televisión, que movilizan gente, que reparten bingos, motocicletas compradas con la plata de la gente. ¿Viste lo que hace Germán Alfaro en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán? Compra motocicletas y después hace actos y los rifa entre la comunidad. Eso es robarle directamente. Todas esas gigantografías espantosas de Alfaro y Mansur que nos dejan ver el cielo en la ciudad, eso es mucha plata, es dinero de la gente. Nosotros no contamos con dinero público, no gastamos plata que no tenemos, así que directamente hablamos con la comunidad mano a mano. Vamos allí donde está la comunidad para hacer un encuentro espontáneo y establecer un diálogo fecundo y fraterno. Va a haber, sí, perdón, pero la parte final. Sí, simplemente quería decir una cosa. Nosotros, particularmente estos últimos 10 años, estuve trabajando en el tema de discapacidad. Uno de los proyectos es adherirnos a las leyes nacionales que tienen que ver con los talleres protegidos. Yo particularmente trabajo hace 10 años en la zona de Villa Hileret, en lo más profundo del interior. Ahí está Fusel Sol. Hoy es una institución modelo y una de las más importantes de Tucumán, comandada por Blanca Zamorano, que le estoy mandando saludos porque seguramente nos estará viendo. Y hace falta muchísimo trabajo en discapacidad. En Tucumán hay 112.000 personas con certificado de discapacidad. Y si bien la parte del gobierno hace una tarea específica,
se necesita dar un auge muy importante a eso. Entonces yo quería destacar, digamos, 220 instituciones son las que trabajan en discapacidad en Tucumán. Nosotros sabemos cómo hacerlo en cuanto a la gestión. Lo mismo que estamos haciendo en el sur de la provincia, queremos aplicarlo a todo Tucumán. Bien, Ricardo, reiteramos, presentación de candidato a gobernador ya se hizo en la Junta Electoral, intendentes, legisladores y concejales. En toda la provincia, en todas las tres secciones electorales, sí, sí. Vamos a seguir charlando y a ver cuál es la tercera etapa de la campaña. Inseguridad, lucha contra el gasto público y la corrupción, y hay que ver cuál es la tercera etapa de la campaña en este último mes de Fuerza Republicana. Sí, tal vez sea defendernos de las agresiones permanentes que recibimos de radicales y peronistas que no quieren perder el curro, entonces vienen a los programas a insultarme, a desprestigiarme y a hacer campañas en mi contra. Entiendo, están nerviosos, van perdiendo y no tienen otra forma de defender el curro que agrediéndome personalmente, pero se les acaba en poco tiempo, así que hay que aguantar.